Muy buenas noches. Como representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional, en esta legislatura, pero sobre todo como representante de las y los quintanarruenses, sería incongruente mi voto a favor en lo particular, porque hay temas que se han promocionado, sobre todo en redes sociales, de un gobierno austero, pero en los que hay opacidad en la forma de cómo se presentan. Es necesario que se proporcione más información sobre el destino de los recursos propuestos para estas instancias gubernamentales que incrementan significativamente en comparación con el presupuesto autorizado para el 2023. Es decir, se requiere... Se presenta el detalle de los programas o proyectos que serán implementados con los recursos adicionales, así como el impacto en beneficio de la ciudadanía, como son los casos de la Secretaría de Obras Públicas, que aumenta en un 874.73%, pero sin que sepamos cuáles son las obras que se tienen pensado efectuar. El Instituto de Movilidad de Quintana Roo con un aumento del 146.97%, y que no solo ha demostrado ineficacia en su labor sustantiva, sino que ahora nos hemos enterado de que los convenios de la expedición de licencias con los municipios serán manejados como recursos propios, como si fueran un organismo autónomo del gobierno del Estado, y esto dicho por la propia CEFIPLAN desprotegiendo lo que de verdad importa y sin demostrar transparencia en sus acciones y sin tener en cuenta la viabilidad de su actuación. La Secretaría del Bienestar que este año ejercerá un mil millones mil pesos, que significa un 36.32 por ciento en aumento en relación… Al año pasado y que se ha informado, pues que no aumenta a los beneficiarios. Reiteramos nosotros, apoyamos los programas sociales, pero exigimos transparencia, equidad y reglas de operación que se respeten para no tener nuevamente actos bochornosos como los denunciados ante la opinión pública y de los cuales no hubo una respuesta contundente sobre las sanciones a los funcionarios involucrados. Además, se observa que dos instancias de relevante importancia sufren una merma en su presupuesto. La primera, que culmina el proceso para dar certeza jurídica a los posesionarios y propietarios de bienes inmuebles en el Estado. Y la segunda, que es la búsqueda de víctimas y representa una demanda. Muy sentida de la población, ya que la inseguridad ha ocasionado que en el Estado se presente un mayor número de desaparecidos. Estas instancias son el registro público de la propiedad y el comercio, con menos 14.66%, que pasa de 43.321.250 en 2023 a 36 millones pesos para el 2024, la comisión de búsqueda de personas que tiene un menos 15.84% al pasar de 15 ,735 ,109 pesos ejercidos en el 2023 a 13 ,243 pesos para el 2024, por lo que es necesario contar con información respecto a los motivos de estos decrementos, así como las, las estrategias para subsanar estas deficiencias presupuestales proyectadas en rubros importantes para la ciudadanía. Es importante también que las instancias de nueva creación, como lo son el Instituto de Economía Social y Solidaria, la Agencia de Seguridad Alimentaria, la Universidad de Tulum y el Centro de Conciliación Laboral de Quintana Roo, cuenten con sus derechos de creación correspondientes, así como los programas y proyectos que implementarán en 2024. Ante estos hechos, votaré en contra en lo particular de este dictamen. Es cuanto.